Muy bien, muy bien, estupendamente. Esta mañana que he estado en la antena 3 y, y daba la casualidad de que la presentadora, Susana ¿Esta Griso... Esta mañana no, sería el pasado. Ay, jueves. es verdad, no, no, anteayer. Esto, eh, eh, le entregaba la. Le entregaba. Eh, le entregaban la Guardia Civil un, un premio porque había hablaba bien de la Guardia Civil, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces ha salido en pantalla. Y estaba, entre otras, estaba la ministra de Defensa. Usted sabe que yo siempre he dicho que parecía que eh, los ministros de este gobierno es que parece que los han sacado de una escombrera. Pero es que a esta señora, ¿Eh? bueno, ministra de Defensa de la quinta economía de la Unión Europea. Esta señora, pero bueno, pero si es que no estaría ni de botones en el Ministerio de Defensa de Francia o de Italia. Va, vamos, ni de, ni de, va, va, es una cosa verdaderamente... ¿eh? Verdaderamente la chusma política que tenemos aquí, la clase política eh, que tenemos aquí, sobre todo a la izquierda, es que no hay por dónde cogerla, es que no hay por dónde, es que, es que le da una vergüenza. Yo cuando la veía esta mañana y digo, vamos, pero esta buena mujer es la es la es, es la ministra de defensa, si esta no sabe hacer un O con un canuto, es que es una cosa. No ha visto es, ni un fusil ni en la tele. Pero bueno, es que es una cosa. bueno, está imbécil, ¿eh? cuando eh, eh, estuvo a punto de hacer un agujero tremendo a la economía española, porque eh, un contrato de fragatas que había con Arabia Saudí, eh, eh, la tía lo frenó, fue lo primero que hizo, nada más que ese 60, Y dijo, porque vetó una entrega, una venta que se había hecho de una empresa vasca de unas bombas de fragmentación a los saudíes. Eh y dice y esta imbécil eh, porque no se la apoyaba de otra manera dice no es que es que claro dice es que las bombas matan a la gente pues coño señora claro que matan a la gente imbécil eh, pero ya aparte de esta imbecilidad, que es de tontos de tonto 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 eh, pero como decía este dice no tonto hoy tonto para siempre vamos es que estuvo a punto de hacer un agujero a la economía, bueno a Navantia, eh, que era un contrato de fragatas buenísimo, porque Navantia eh, hace unas, unas fragatas extraordinarias, está a un nivel máximo, y son absolutamente súper honrados, tengo que decirlo, porque yo viví una, una, una situación con ellos, en que unos mmm, árabes del Golfo Persico amigos míos eh, mmm, y un personaje eh, kuwaití eh, querían encargar Fragatas a Navantia. Y como yo conocí al presidente, pues fuimos a verlo. Y claro, a este tío lo único que le importaba era la comisión que se iba a llevar. Y, y, y dijo vamos, que Navantia no daba comisiones absolutamente ni de broma. Y no se hizo la operación. Es decir, que son buenísimos, hacen probablemente las mejores fragatas eh, de submarinos del mundo. Eh, y además es que son de una exquisitez en sus tratos impresionantes, así que quiero decirlo en honor de ellos, de ellos eh, ¿no? que